Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos ya en el Centro Internacional de Prensa del Foro APEC 2024, porque en tan solo unos minutos ya el prensa, tanto nacional como internacional, va a poder partir hasta el grupo aéreo número 8, donde el premier Gustavo Adriansen va a recibir al sultán de Brunei Darussalam. Él es autoridad máxima precisamente de este país asiático. Su nombre es Haji Hassanal Bolkiak y va a llegar a nuestro país como parte, pues, de la visita al Estado peruano de diferentes cumbres, diferentes economías a nivel mundial. Recordemos que ya se ha confirmado también la visita del presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, Xi Jinping, y asimismo también ya se ha confirmado la llegada del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Entonces, como parte de la visita precisamente de estas delegaciones internacionales, de estos líderes de las economías del mundo, va a llegar también el sultán de Brunei Darussalam. Se tiene pactado su llegada en 2 horas aproximadamente, según lo que nos vienen comentando. Sin embargo, hay que indicar que ya aquí en el Centro Internacional de Prensa va quedando todo listo, ya se ha inaugurado precisamente este centro de prensa, donde van a llegar 2.500 comunicadores, entre periodistas, técnicos, productores, para poder cubrir este evento económico tan importante, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024, que tiene sede precisamente aquí en nuestro país ya por tercera vez. Indicar además, Pedro, que el sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiak, llegaría ya por segunda vez en el 2016. También estuvo en nuestro país participando precisamente de la APEC y esta vez hará lo mismo. Precisamente también hay que indicar con respecto a la seguridad. Según lo que nosotros conversábamos con el general de la región policía Lima, nos indicaba que se van a desplegar 13.000 efectivos policiales para precisamente poder garantizar la seguridad de los altos funcionarios que van a llegar, como también de las delegaciones de los diferentes países que van a participar en APEC 2024 y asimismo también cerca de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Aproximadamente serían 18.000, si no son más de 20.000 efectivos en general, tanto policías como militares, quienes van a resguardar toda esta zona aquí en el Ministerio de Cultura, en el Centro de Convenciones y también en parte del Gran Teatro Nacional. Estas tres instalaciones que se encuentran contiguas, precisamente en San Borja, donde se va a llevar a cabo el Foro APEC Perú 2024. Indicar además que se han colocado stands, módulos, para que los medios de comunicación también puedan entrevistar a los diferentes autoridades, a las diferentes visitas que van a ir llegando en el transcurso de esta semana de líderes económicos. Esto ya inició ayer domingo y hoy ya inician las actividades. Una de ellas precisamente es recibir a el sultán de Brunei. Entonces nosotros vamos a ampliar mayor información de lo que se venga realizando con respecto a este foro tan importante para nuestro país y además indicar pues que en breves minutos nada más ya se va a partir al grupo aéreo número 8 para poder recibir junto a la delegación peruana que va a estar liderada por el primer ministro Gustavo Adriansen al sultán de Brunei, que además, como ya te indicaba, ha llegado también en el 2016 y va a volver a visitar a nuestro país. Además, recordar, Pedro, que este país, Brunei, es una isla pequeña que está ubicada precisamente en Asia y que precisamente va a llegar en tan solo unos minutos su líder, el líder económico de este importante país que tiene como tipo de gobierno sultanato absolutista. Entonces, vamos a ampliar la información en cualquier momento de lo que se venga desarrollando aquí en el Foro APEC Perú 2024. Contigo, Pedro.